deixa ele aqui a molta tradició que lluita per estar amunt entre els millors. Té una gran afició que dona tot el cor, calor i germanor per els nostres colors. Bueno, muy buenas tardes. De nuevo estamos otra vez aquí en los estudios de TV Onda, hablando de las pequeñas historias que conforman la historia grande de 100 años del Club Deportivo Onda. A través de los 14 programas que llevamos, este es el que hace 15 ya, han desfilado jugadores, directivos, patrocinadores, entrenadores, en definitiva, todas esas pequeñas historias que han formado el Club Deportivo Onda. Y hoy de nuevo vuelven a venir aquí otras historias paralelas al Club Deportivo Onda, que a veces no se dan la importancia que tienen, pero que son importantísimas para el funcionamiento de cualquier club. Hoy tenemos dos historias de patrocinadores. Hoy están aquí con nosotros Salvador Calzada, representando la Caja Rural. Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel. Y Ramón Navarro Lucha, representando a Hermanos Lucha, de la empresa Hermanos Lucha, obviamente. Y como... Muy bien. Bienvenido, Ramón. Los dos, en este caso... La Caja Rural, una larguísima trayectoria de patrocinios. Ahora Salvador nos explicará todo lo que la Caja Rural se dedica desde el ámbito de no solo del patrocinio deportivo, sino social, cultural y demás. Y Ramón, también lo que la trayectoria que lleva Lucha Hermanos, porque su padre ya era directivo, ¿verdad, Ramón? Correcto. Y ya, entonces, cuando uno estaba directivo siempre tocaba, ¿verdad? A raíz de ahí es cuando... Oye, Salvador, tú... Actualmente eres presidente de la Caja Rural. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuántos años llevas en la Caja Rural? Pues desde el 2007 como presidente y desde el 2003 como consejero. Muy bien. Y ahí llevamos, sí, esta Caja Rural tiene esa tradición que los presidentes, en toda la historia de la Caja Rural, si contamos la cooperativa, pues que fue centenaria en el 2020... han habido 5 presidentes. Ah, o sea, que han sido todos longevos. Longevos, ¿no? Uno cuando entra... 100 años de la cooperativa. La cooperativa 100 años se fundó en el 1920 y tardaron 10 años en Onda en concreto a crear la sección de crédito de la cooperativa. Hay otras cooperativas vecinas que inmediatamente crearon la sección de crédito, sí. Ya son todas centenarias, pero aquí, por motivos que incluso están dibujados en el libro que se editó por este centenario, tardaron 10 años en crear la sección de crédito. Entonces, la relación, incluso, si me adelanto a alguna pregunta tuya, la relación con específicamente con el Club Deportivo Onda, pues desde su fundación, vía cooperativa o vía ya sección de crédito Caja Rural, pues ha sido de toda la vida. Incluso me consta que hubo personas vinculadas a la Caja Rural como trabajadores o consejeros que en su día fueron directivos del Club Deportivo. Hombre, es algo que casi no se puede desligar, ¿no? Al fin y al cabo, una entidad del nivel de la Caja Rural que siempre ha estado colaborando no solo con el Club Deportivo Onda, hoy porque estamos hablando del Onda, pero ha estado en el ámbito deportivo siempre y muchas de las personas, dirigentes, consejeros, han estado involucrados en juntas directivas y demás, ¿no? Eso sí que es verdad porque además hemos coincidido con muchos. Aparte de la acción que habéis hecho de patrocinio deportivo a través de los Juegos Escolares de la Caja Rural, que ya también lleva muchísimos años. Muchísimos. Ramón, la llegada de Olucha Hermanos, previamente tu padre era directivo. Mi padre ha sido. Y la empresa era Olucha Hermanos, ¿no? Obviamente. No, era Excavaciones Navarro, que era mi padre. Era tu padre. Y ya. Y cuando él ya terminó, empezamos mi hermano y yo, Paco, empezamos con Olucha Hermanos. Ajá. Y ya viniste tú un día a buscarme. Que yo nunca he querido ser de la directiva porque me han gustado más los toros, me siguen gustando más los toros. Haces bien. Que uno tiene que cultivar sus aficiones, obviamente. Y a raíz de ahí que un día me buscaste, pues bueno, como mi padre había insistido mucho siempre en que perteneciera a la directiva, siempre lo negué. Y mira, fue morir mi padre, viniste tú y aquí estoy. Ya llevamos para 6 años. Hemos pasado buenos ratos. Sí, se pasa bien. ¿Algún que otro sufrimiento? Y te llevas algún que otro paquete sin comerlo ni verlo, porque al fin y al cabo... Eso es ser directivo también, ¿no? No jugamos, pero estamos ahí. El patrocinio deportivo
en unas entidades como las vuestras, es más de corazón que propiamente de una rentabilidad económica, ¿no, Ramón? No, eso es más porque te gusta el fútbol. Yo siempre he ido al fútbol, sí que es verdad, ¿eh? Y como estás metido dentro, pero es cuando... Tú no estáis solo en el fútbol, estáis en el fútbol, estáis en los toros, no, te toca algo de artística, te toca algo de... Y a este de las motos, que no me acuerdo, Ángel, también le patrocinamos, a baloncesto también le patrocinamos. Sí. Vamos, el tema del deporte lo llevamos bastante bien. Vuestra involucración. Sí, Lucha Hermanos pertenece mucho a Onda, está muy arriesgada Onda, sí. Y ayudamos a mucha gente a que, a que cumpla sus perspectivas y sus sueños. La Caja Rural también. Sí, sí, lo que comentabas, en un principio, realmente como club deportivo, consolera, por así decirlo, organizador, era el Club Deportivo Onda. Ahora, gracias a Dios, hay muchísimos deportes que están organizados, y además de la Caja Rural siempre ha tenido especial interés en los jóvenes, desde la época escolar, como tú has citado antes, los juegos escolares en su día, además, eran las únicas instalaciones, los campos que ahora, pues, gracias a Dios, Onda dispone de magníficas instalaciones municipales. Pero hicieron su función y su papel de manera importante. Muy bien, porque ni los centros escolares podían tener ni había instalaciones municipales. Yo soy de una generación que me honra de haber ido a la cosa a ver al Onda cuando jugaba en tercera división de aquella época. ¿Vosotros eres de los exaltados que queríais tirar al árbitro tanto no. Cequiao, eras un poco más pausado? No, pero entonces no había tanto. Pero la calda la hemos conocido. Sí. Interrumpir el partido porque estaba la calda de la otro fábrica. Día, discúlpame un segundo, que te acuerdes que vinieron dos personas como es el Beto Yucher, 80 años. Claro, tenían mucho que contar. Primero empezaron que nos acordaban, luego tuvimos casi que acabar el programa porque no paraban, ¿no? Instituciones, de todas esas cosas, ellos las contaron mucho y vosotros, bueno, por la edad que tenemos, que es relativamente, generacionalmente estamos cercanos, las habéis vivido de primera mano. Sí, ¿no? sí. ¿Tú irías con... O sea, en domingo, la juventud en domingo solamente podía ir a ver el Club Deportivo Onda. No había otra cosa. No había otra cosa. Y después al cine, que era otra de las distracciones que había de la época. Y dar alguna que otra vuelta a la calle San Miguel. Y la calle San Miguel también. Pero lo que decía de esto, de los campos, la función que hicieron fue muy importante en su día, y todavía nos lo piden a lo mejor, pues, a otras actividades, ¿no?, de deportivas como el fútbol o el baloncesto, que ahora ya no las pistas aquellas son impracticables, pero ciclismo, hay otras hasta otras cosas, sí. El otro día recordar hace poco que se hizo algún campeonato de silvestrismo también. Silvestrismo y tal. Y lo que decíamos de los juegos escolares en un momento determinado fue una iniciativa de que los niños en época escolar tuvieran esa motivación, que gracias a Dios yo creo que fue el principio del nacimiento de las escuelas de fútbol, que ahora las escuelas están muy bien estructuradas, están bien dotadas, de fútbol, de básquet, que estaba todo, balonmano, handball, de todo, y la verdad, ahora lo digo con alegría, o sea, tenemos, entrecomillado lo de problemas, verdaderos problemas, porque el abanico de parcelas deportivas, entonces... Hemos fundado, valga la redundancia, una fundación para poder atender estas cosas desde un punto de vista más práctico y que el patrimonio social de la entidad pues estuviera muy afincado en Onda. ¿Qué pasa? Que, como vosotros sabéis, todas las entidades hay una serie de presupuestos y entonces hay áreas culturales, áreas deportivas, áreas sociales, sociosanitarias, etcétera. Y claro, esas subpartidas, pues en el tema de deportivo siempre vamos con déficit. ¿Por qué? Porque siempre hay más peticiones de lo que previamente se ha asignado. Eso es bueno. Vosotros genera un pequeño problema, pero bendito problema es que haya tanta gente practicando deporte y haya tanta gente. Sí, porque ahora incluso Ramón ha comentado de
por ejemplo, un deportista que es motorista, sí, que incluso individuales, pero que realmente hay que apoyarles. Sí, hay que apoyarles. En todos, si hay más, en los cochecitos pequeñitos también, del cross, que también, ahí está metido mi hijo, y bueno, la verdad es que hay mucha alternativa. De deportes, ya ha llovido, ya tu hijo ya estaba llevando el tema de los coches teledirigidos, sí, y demás, ya. Él siempre le ha gustado esta situación que estáis comentando, pues la hemos vivido todos de cerca, sí, cada uno desde una vertiente, pero hemos ido viendo el proceso de crecimiento de todo. De todo, Ramón, hay muchas. Pasa también que cuando alguien, la Caja Rural parece que sigue un poco la obligación, ¿no? Porque es una entidad social que después se presta al pueblo, pero cuando una empresa privada comienza a patrocinar y tal, seguramente tocarán la puerta muchos, ¿no? Mucho, muchísimos. Algunos ya no podemos porque es que al final es un desmadre. Si a la Caja Rural le tocan, a nosotros que personalmente obviamente, nos ven en la calle, claro, más todavía. Y algunos tienen que cortar porque se nos va un capital ahí que no se puede mantener. De todas formas, os voy a decir una cosa, ¿eh? Vosotros no sabéis el agradecimiento y la satisfacción que tiene quien recibe una ayuda. Sí, sí, sí. Os lo digo porque hemos estado en deporte, ahora estamos gestionando el Club Deportivo Onda, y cualquier euro que entra, fulanito de tal, ha colaborado. El agradecimiento, aunque no lo digas, es inmenso, porque sin vosotros, sin los patrocinadores, el deporte en estos momentos no podría funcionar. Pero ni el fútbol ni ninguno. No, tú lo sabes ahora. Ninguno. No sé, porque la gente se reparte tanto que va muy poquita gente. Antes el campo, la cosa estaba siempre lleno, pero lleno, pero es que no había otra cosa. Lleno. Que yo recuerdo haber ido y estaba todo, la parte de arriba, la parte de abajo, estaba todo lleno. Pero ahora, pues, hacía el pirri, la caja, con los cafés, y el carajillo, lo que. Y no nos podemos quejar de la gente que viene, que viene bastante gente. Nosotros a Campo de Onda viene bastante gente, comparativamente hablando con lo que hay en la preferente. Correcto. Y además, si el tema de fútbol, lo tenía de Villarreal, en primera, estaba el campo vacío. A ver, son cosas muy distintas el Villarreal. Ya, pero me refiero que está todo muy repartido. Salvador, una pregunta. ¿No tienes los datos exactos de a cuántas entidades llega la Caja Rural? Uy. No, los datos exactos. Nosotros es que a veces tienes como un poquito de autocensura, y yo creo que es un déficit que tenemos nosotros, es decir, de decir dónde participamos, porque parece que sea que nosotros estamos en todo, en esto y tal, pero no está. Yo lo he comentado a los compañeros y sobre todo de la fundación, es decir, de alguna forma, al igual que se hace una revista o cuando es la asamblea, pues también se especifica las cuentas y tal, la parte de social o la parte de la fundación, es decir, sin citar ni cantidades ni nada, pues colaboramos, lo que decía, en las sociedades deportivas, en las culturales, la listado, en las sociosanitarias también, porque hay que apoyar a todo el mundo. Sí, claro. Pero yo creo, y no cito en el aspecto taurino, y los barrios, es decir, es que es normal, es decir, una entidad que su ámbito fundamental es Onda, o la comarca, pero vamos, centrado en Onda, que somos del orden de 7.500 socios, la población de Onda somos 25.000 y algo, teniendo en cuenta que venimos de una cultura que socio era una familia, ahora ya no, pero antes era socio, era padre, y todos los demás, ahora hay más, ahora socios, puede ser una pareja, pues son los dos socios, o pueden ser los dos socios, los hijos cuando llegan a los 18 años y tal, realmente es un muestreo muy importante de la sociedad. Es decir, todos los beneficios que como entidad financiera estás recogiendo como cooperativa, pues tienes por estatutos que reverter un 10% con nuestros estatutos a obra social, que se decía, bueno, nosotros decimos fondo de formación cooperativa y tal, pero eso tiene que ir a la sociedad. Está claro. Ahora que dices eso, ya en otra vertiente, en mi ámbito más profesional, sí que también, no te lo había comentado personalmente, pero sí también, aprovechando que estamos hablando de patrocinios, el esfuerzo que habéis hecho y el acierto que ha supuesto el dar las becas que habéis dado a los alumnos. Estamos ya, públicamente, quiero decir, porque me parece importante. Sí. De hecho, cuando estos días he estado hablando con alumnos por el tema de las notas, estamos finalizando y tal, ¿esto me sirve para la posible beca de la Caja Rural? Digo, sí.
las notas altas puntuarán porque los mejores lo tienen en cuenta también en la formación profesional. Entonces, es, bueno, que muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un acierto. Esto estamos, no lo puedo adelantar porque no está ya cuajado, pero y hemos cerrado el círculo educativo, por así decirlo, sí. Toda eso. Tenemos el bachiller y tenemos todos los ciclos medio y después, a mí el año pasado ya el superior, y estamos cerrando ese círculo. Y la idea es a ver si podemos extenderlo a otros ámbitos. Podrían ser deportivos o taurinos. Últimamente se lleva bastante el patrocinio de esos jugadores individuales de élite que comienzan a tener. Claro, imagínate, no sé, recuerdo ahora a Diego López, que en pelota valenciana, claro, a lo mejor esta semana tiene que desplazarse a Enguera o a Xàtiva a jugar una partida por la tarde. Eso, los ingresos son pocos y los gastos son importantes. Se disparan. Entonces, yo lo he dicho de formación profesional porque voy a contar un pequeño secreto. Salvador y yo nos conocemos desde hace muchos años, porque Salvador era mi profesor de matemáticas. Entonces, ha llovido, ha llovido bastante. Y la verdad es que. Tanto siempre contigo como Sisko Suau, aquello del número E a mí se me atragantaba mucho y las leyes de Kirchhoff empecé a entenderlas después de dar clase con vosotros. Pero bueno, hecho este inciso, volvemos un poco al tema de Ramón. Una empresa como Lucha Hermanos, cuando os planteáis el patrocinio y tal, ya hemos comentado antes que es más de corazón que de otra cosa, ¿no? De decir, bueno, estamos involucrados en Onda, vamos a colaborar, ¿no? Eso está claro. Hombre, nosotros el 80% de los trabajos los realizamos en Onda, trabajamos mucho en Onda, mucho, sí. Nos conoce mucho la gente, pues es normal que a veces repercutas un poquito de dinero para esa gente que quiere hacer algo, pues les vas ayudando en lo que puedes. Está claro. No es ninguna barbaridad, pero bueno, al final colaboras con todos un poco y lo que tú has dicho, bien dicho, que cualquier euro siempre va bien. Hombre, yo te lo digo a colación de que tú ahora estás formando parte de la directiva junto con nosotros y puedes valorar cuando llega 100 euros. Que vamos muy apretados. Cuando llegan 100 euros, brindamos con gaseosa por no hacer mucho gasto, pero la se agradece muchísimo. Con agua, ¿no? Porque no la dan, si no, ni eso. La agua no la patrocinan también. La patrocinan. Muchas empresas con Onda este año. Bueno, estos últimos años, la verdad y, es que no. Y de no hecho, puedes... todos los sitios que vamos van pagados por cada uno de su bolsillo, ¿no? Claro, hombre, yo estoy seguro que el 80% de los patrocinios que vienen al Club Deportivo Onda vienen vinculados a cierto tema de amistad y cierto compromiso con el Club Deportivo Onda, ¿no? No es que pretendan una publicidad, porque no es una publicidad grande, pero sí que lo único que hacen es ese vínculo con el Club Deportivo Onda, que al fin y al cabo todos hemos ido de Onda en algún momento, porque es el club. Tener el defecto de ser del Barça o del Madrid o del Villarreal, pero bueno, el Onda siempre, un poquito estamos ahí siempre en el Onda. Ramón, ¿cómo estás viviendo tú este año la temporada? Pues la temporada muy buena a relación del año pasado, porque el año pasado nos gastamos un pastizal en pillar buenos jugadores. Y no es que entienda mucho de fútbol, porque ya sabes que entré, pues bueno, por entrar. Y hay gente que no entiende de fútbol y llega a ser entrenador y cosas de esas. Y este año, con la mitad de presupuesto del año pasado, que estábamos muy bien, muy bien. En quedando dentro de los 8 primeros, voy a poder subir al año que viene, que nos tocará buscar un montón de patrocinios, porque si no, no podremos aguantar. Pues bien, la verdad es que bien, estamos contentos. Estamos disfrutando. Sí. Salvador, tú no eres muy asiduo a fútbol porque... Pero he estado en la vertiente como padre. He estado en la escuela y sé el esfuerzo. Te ha tocado varios deportes también, ¿no? Sí, te ha tocado pelota valenciana. Sí, y básquet y equitación. Ya estaremos ya en Quiñote o lo que haga falta. Ha salido todo al gen del padre, sobre todo, sí. Sobre todo la afición taurina ha salido. Sí, porque Salva creo que es bastante robado, sí, ¿no? Sí, eso lo digo. Y si no, la vertiente alemana que siempre ayuda tema taurino. Y así. Yo cuando has comentado de esta anécdota de nuestra relación profesor-alumno, me he acordado del tema de Onda, puede ser del equipo que sea, pero lo que tienes dentro es esos años de la cosa, de ahí del ángulo de la carretera ya dando a la fábrica, por eso he dicho la calda, hecho de la calda, y yo qué sé, pues Tonín Bachero, Martí Casinos Gómez,
eso lo tienes, y no me preguntes a mí defensas, salvo don Fernando Olivella, que para mí era un ídolo, de el Barcelona, por ejemplo, que soy aficionado, por desgracia, ¿no? Que decías tú, algún rato. Pero eso lo llevas, es decir, esos domingos del fútbol, y has citado Ucher, Sorolla, quiero citar más, Navarro, Premio, Navarro, Beto, y tal, Moliner, Beto, después más recientes que has, Ricardo como portero, has visto, es tu vida, realmente es una parte de tu vida. Entonces el vínculo con el Club Deportivo Honda, pues por esa cronología que tenemos las sociedades, no va a ser tan histórico como otras entidades que han surgido después. Claro, se cuenta que tenemos ya más de 100 años. Sí. La cooperativa cumplió hace unos años 100 años. Muy poco, es la Unión Musical, nosotros, como cooperativa, vosotros, y después alguna empresa a nivel de cerámica que se mantiene, ¿no? Sí. A otras, por desgracia, han desaparecido. Claro, sí, el ciclo de la vida. Bueno, el otro día estuvieron aquí también el señor Joaquín Navarro, y su hijo Chimo, estaban hablando ya desde la vertiente última, que era Navarti, pero claro, en el momento de la charla salió a relucir a sede del fútbol sala, sí, ¿os acordáis? Sí. Salió cuando... Eso patrocina mucho también. Cuando don Joaquín estaba también colaborando con lo que era Mades, y el patrocinio de Mades, lo que supuso. A ver, al fin y al cabo, después, cuando pasan los años, Mades fue un boom para Honda. Un boom para Honda. Sí. El Honda es un club que ha estado hasta en segunda B, que ha venido a jugar al Real Madrid B, el Getafe, el Atlético de Madrid, y luego han venido grandísimos jugadores. Y el otro día hablábamos de que vino Cabrera, que venía del Atlético de Madrid, al Castellón, y luego vino aquí a Honda. Saura volvió a Honda, Rives volvió al Honda, Bonov del Valencia jugó en Honda. Dice que el Honda ha tenido un elenco de grandísimos jugadores. Nosotros podemos subir, pero para eso se necesita mucho dinero. Hombre, eso es un porque los partidos se ganan con buenos jugadores. Claro. Y el presupuesto se eleva. Entonces, si no tenemos presupuesto, pues no podemos llegar. Has comentado que el año que viene es probable que el Honda esté en una categoría superior. Eso va a suponer ya te lo he dicho, más competitividad, más dinero. Más dinero y más desplazamientos, claro. Si no, nos toca trabajar. Claro. Bueno, pues nos moveremos un poquito más. Nos moveremos un poco más, intentaremos conseguir. De todas formas, yo sigo desde fuera, aunque no voy y tal. Y me consta que, porque hay ese plantel, que este año, a diferencia del año pasado, tenéis también mucha gente que ha nacido de... Sí, que son... Y eso es importante para el futuro también. Y ya no me refiero por el aspecto del 9, ¿no? El tema de que haya jugadores... la motivación que tengan, claro, los... Cuando encuentras un entrenador que se acopla un poco a lo que tú quieres, y en el caso de Fernán que tenemos ahora, se acopla muy bien, porque él tenía claro que necesitaba unos cuantos jugadores icónicos importantes, pero que podía completar con determinados jugadores de Honda que él había estado siguiendo, algunos con mucha calidad, como podía ser Tali, o como puede ser Valero, o Bou, que tienen ya un recorrido importante. Correcto. Ahí se han sumado pues Viciedo, Sancho, Alejandro Paz, que ha crecido en un 4 días de manera importante, y más que hay, que me dejo por no nombrarlo a todos. El que un entrenador se crea que eso es factible y se puede hacer es importantísimo, porque hemos tenido otros que a la que le ofrecíamos alguno de Honda, oye, mira que este chiquito es de Honda, vale la pena. Correcto, yo tengo un lateral de Burriana, pero si le dices que no al entrenador y le dejas a uno que no va a jugar, ya, que y hemos encontrado ese engranaje entre el entrenador, la escuela y el primer equipo, pues para seguir adelante, porque parece ser, y bueno, yo que he jugado en Honda así lo puedo testificar, que ese sentimiento de tu pueblo no te tira un poquito más que si estás fuera y dices, bueno, he perdido, termino y me voy, ¿no? Aquí a este año eso se ha conseguido. Yo lo he reflexionado, porque claro, si tienes alguien que esté en categorías de la escuela y tal, y ve que hay proyección, claro. Entonces hay más motivación, porque si no, esto llegas, yo que sé, pues a juvenil A, y de juvenil A ya te tienes que buscar la vida o algo. Eso coarta un poco el espíritu, pero eso también depende de que salga, ¿no? O sea, y que el entrenador le interese. Salvador, vamos a ir terminando. Sí. La Caja Rural, como siempre, va a estar en la línea que está. Haciendo, esto colaborando. Ya lo he comentado, incluso lo que has comentado de las becas, estamos viendo en el tema deportivo, pues yo no sabría ahora decir... No, en el tema deportivo,
la cantidad de... Nuestra línea va a ser la misma. Sí. Y ahí es donde lleguéis presupuestariamente. 7.000 socios que fundamentalmente son de Onda o de la comarca, entonces tiene que volver los beneficios. Está claro. Como cooperativa tiene que venir ahí. Hombre, nosotros con la Caja Rural Ramón estamos... Sí. Agradecidos, bien, estamos bien. Agradecidos porque la relación ha sido fluida, ha habido colaboración y para nosotros es una de las entidades importantes, ¿no? Y hay varias también, pero la Caja Rural, la Caja Rural probablemente sea la más longeva en el país. Sí, por eso digo que es desde el inicio, estamos, y yo lo sé el otro día en otro tema, del tema del Ateneo, pues con el Ateneo estamos colaborando desde que se fundó el Ateneo, ¿no? Y es lógico. Y en el tema que has citado de las becas, que estamos muy contentos, ahí hemos dado un pequeño matiz por un sentimiento de los socios. Es decir, llega un momento que tú no estás en un pedestal, tomas café, te comentan, sí, preguntan. Claro, correcto. Entonces había un sentimiento del socio de decir, oye, ¿qué diferencia hay entre un socio y un no socio, por así decirlo, ¿no? Y nosotros llamamos socios vinculados, aparte de que ser socio, porque socio, pues mi padre me hizo socio, yo podía no haber tenido ningún vínculo con la Caja Rural, ¿no? Pero las familias que son vinculadas, y como te expresaban, bueno, ¿qué ventajas pueda tener yo por pertenecer a esta sociedad? Y en el tema de las becas, le dimos ese giro, es decir, vamos a repercutir a las familias que están más vinculadas el que se vean en sus hijos una motivación y siempre pues también premiando el esfuerzo. Está claro. Que no quiere decir que seamos exclusivistas, no, mucho no, menos, pero tú lo sabes que es profesional, obviamente. Que un poquito que se motiven y que vean que el esfuerzo que tienen tiene un poco de recompensa, y más en una sociedad a la cual su familia pues pertenece y está vinculada. Y estos, y termino, no, y no, digo, puedes hablar, no, que creas, pero que digo, para eso estamos aquí. Que lo digo que además estamos invirtiendo en futuro. No, es decir, no, estos son los que van a estar en el Club Deportivo Onda, van a estar rigiendo la Caja Rural, la cooperativa y empresas, entonces tenemos que mimarlos. Por eso es lo que pensamos en Lucha Hermanos, sí, también, por eso, porque siempre te sale algún trabajito, claro, con ese que le has dejado, claro, algún, claro, patrocinio. Claro, claro. Hombre, obviamente nosotros también lo hacemos cuando tenemos que hacer alguna cosa que alguien de los que nos ha patrocinado tiene, vende o suministra, sí, evidentemente, claro, sí, claro, vamos a ellos por, correcto, esa relación hacemos, laboral, sí, también, ¿no? Importante. Comentabas antes, Salvador, los fondos fotográficos que la Caja Rural, sí, tiene, sí, de historia también del Club Deportivo, sí, Onda, sí, ¿no? Sí, sí. Realmente había una serie de donaciones fotográficas, entre ellas la de José Aguilella, muy importantes, y después, pues por motivos que hemos comentado antes, por el vínculo de algunas de las personas que trabajaban o fueron consejeros con el Club Deportivo Onda, incluso a lo mejor históricamente donaciones, y nos encontramos que teníamos un montón, por decirlo así, un montón desordenado de fotos, y bueno, esto no se puede mantener así, e hicimos una colaboración con la Universidad Jaume I, y nos vino, pagamos una persona, una becada, que digitalizó aquel fondo que teníamos, y además de esa colaboración, a nosotros no nos interesa tener eso guardado. Entonces, ellos tienen un reservorio en el cual, con el patrocinio de la Caja Rural, pues, cualquier persona libremente accede allí y puede bajarse la foto que quiera, siempre que cite que es del fondo de la Caja Rural. Claro. Nos pidieron entidades hermanas, por así decirlo, que hicieron alguna exposición de la Panderola, por ejemplo, pues teníamos fotos. ¿Podemos utilizar? Claro, claro. Y lo más normal es acceder vía el reservorio este que tiene la universidad. Pues, y te digo que he visto que hay cantidad de fotos que si el club
le interesa, se puede montar una exposición. Sí, nos pusimos en contacto y de cara, evidentemente, con tiempo para trabajarlo. Eso al final de esta temporada, que terminaremos sobre mediados de mayo, finales de mayo, podríamos preparar alguna cosita bonita en los locales de la Caja Rural y cerrando ya este ciclo de centenario del Club Deportivo Andaluz. Incluso hay, me consta, fotos anteriores a la fundación del Club Deportivo Onda como tal, ¿no? Que podían ser a lo mejor peñas que ya empezaron. Sabes que se comenzaba a jugar, en el Raval de San Josep. Seguramente ahí habría fotos. El patatar. Ahí lo que había en la plaza, pues pondrían dos piedras o dos palos y se comenzaría a jugar, que es como se comenzaba. Todo se empieza. Hay una foto que esto no es de Onda, porque y el pie de que hay alguna que puede tener algún error de pie de foto, sí, ¿no? Porque claro, hay gente que igual recuerda algo. Hay una que hemos visto el escudo, a mí no me suena, aunque sea un escudo anterior al actual, no me suena. Y al final en una de las tomas que había el pie de foto era equipo visitante y esa era de 1920 y tantos, ¿eh? Antes de hacer más o menos. Interesante, muy interesante ese aspecto y la verdad es que cogemos el testigo. Habrá gente con ganas de ver esas fotos. Incluso que puede ver allí a sus abuelos, que a lo mejor la persona becada pues ha ido preguntando, pero la información no le ha llegado y a lo mejor una persona puede decir, este es fulanito y no es venganito, o esto es de aquella época o de aquella. Sí, muy bien. Bueno, pues como pueden ver, estamos aquí charlando, seguramente estaríamos horas, porque tanto Ramón como Salvador no les gusta hablar mucho y a mí poquito, entonces pues estaríamos horas, pero la verdad es que vamos llegando al final. El mundo del deporte ahora ha cambiado mucho, ¿vale? Hace años todo el mundo, pues lo que hablamos, iba al fútbol, ahora hay muchos deportes, la televisión nos quita mucho, y la verdad es que yo a través de la directiva del Club Deportivo Onda, nada más me queda que agradeceros pero infinitamente el esfuerzo, Salvador, esa complicidad que tenéis con el Club Deportivo Onda, no solo con el primer equipo, sino con la escuela y con otros muchos clubes de Onda. Públicamente, gracias por vuestra colaboración, Salvador, muchas gracias también por venir hoy aquí con nosotros. Sabes que siempre es un placer, ya nos tomaremos un café en el Pasache hablando del Barça y llorando las penas o las alegrías, que seguro que las tendremos. Y Ramón, tú como siempre, pues eres un hombre que donde te comprometes estás, has estado en el Club Deportivo Onda, has dado la cara, o Lucha Hermanos dijo que estaría en Centenario y ha estado, y también el agradecimiento infinito del Club Deportivo Onda por estar ahí. Nada, lo que necesitéis, mientras esté ahí en la directiva, ahí estamos. Claro, y si no estamos, pues echaremos la mano desde otro punto de vista. Totalmente. Porque, claro, es que el otro día hablaba con alguien y decía, es que siempre estáis los mismos maneguetas. No, mira, si esas cosas funcionan es porque hay maneguetas que se ponen a hacerlo, de verdad, y nos equivocaremos, seguro. No. Pero, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, no? Pues cuando estás, te puedes acertar o equivocar, pero gracias a que estás, las cosas funcionan. Pues, lo dicho, el agradecimiento infinito del Club Deportivo Onda a la Caja Rural por la amplia trayectoria de patrocinio y colaboración con el Club Deportivo Onda, no solo con el Club Deportivo Onda, pero hoy estábamos hablando del Club Deportivo Onda. Habéis visto la cantidad de historias que Salvador Calzada tiene, pequeñitas historias que van vinculadas a una y otra cosa, en este caso al Club Deportivo Onda, y por supuesto a Lucha Hermanos. Ramón, también muchas gracias, porque sin tu esfuerzo, ya te lo digo yo que estoy en la directiva, sin tu esfuerzo, tampoco sería lo mismo el Club Deportivo Onda, ni te hubiésemos conseguido las cuotas que hemos conseguido. Por lo tanto, muchas gracias a los dos. A ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de las imágenes de TV Onda, y prepararemos otro programa con más gente, con más deportistas, con más directivos, entrenadores, patrocinadores, con todo aquello que sean historias, que no son muy grandes, pero esas pequeñitas historias hacen grande la historia del Club Deportivo Onda. Muchas gracias y hasta la próxima semana. És l'equip amb molta tradició que lluita per estar amunt entre els millors. Té una gran afició que dona tot el cor, calor i germanor per els nostres colors. L'Onda és gran,
entens va ser la cosa, després Maracanà, i ara és la Serratella, però sempre serà viver de futbolista, queixin de la cantera. Noves glòries donaran als colors blanc i roig,